es gracias a la coordinación con Lorenzo de Cima, agente fiscal de aquí de Guaymas. El Servicio Nacional de Empleo Sonora pudo abrir esta nueva bolsa de trabajo aquí en Guaymas, por lo que los esperamos todos los días de 8 a 3 de la tarde ahí en la agencia fiscal. Ahí va a estar funcionando esta bolsa de trabajo. No hay que traer ningún papel, ¿sí? Es simplemente una vinculación entre las personas que están buscando empleo y las empresas que necesitan personal. También pues a las empresas de Guaymas que anden buscando trabajadores, acérquense con el Servicio Nacional de Empleo para hacer esta vinculación y puedan acceder también a otros programas que tiene el Servicio Nacional de Empleo Sonora. Durante los últimos 3 años, el Servicio Nacional de Empleo Sonora ha tenido los primeros lugares, a veces el primero también hemos ganado a nivel nacional en colocación en la bolsa de trabajo, ¿no? Así que se está colocando más del 50% de las personas que vienen con nosotros a buscar un trabajo, así que pues les prometo que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por ayudarles a encontrar un empleo a las personas de Guaymas y Empalme que nos acompañan aquí en la agencia fiscal con Lorenzo de Cima, que aquí nos acompaña en esta rueda de prensa, pues para invitarlos a su oficina. Ya estamos entrenando al personal y estamos ya para mañana, más tarde pasado mañana, vamos a estar en operación aquí en Guaymas, Empalme, en la agencia fiscal. Esperemos que se pueda concretar una feria de empleo este año. Aquí tenemos muy buenos amigos en Maquilas Tetacawi y otras empresas, pues que esperemos que se logre, dependiendo de la oferta de empleos que se juntan en un determinado momento, se pueda llevar una rueda de prensa acá, una feria de empleo aquí en Guaymas.